15-minute Spanish for your job session 2. Places to visit in Mexico City. Welcome to another session of 15-minute Spanish for your job. I'm your host, Miguel Lira, and in today's session we will go over a dual conversational Spanish practice with an article about interesting places to visit in Mexico City. This dual conversational Spanish practice is designed to help you understand when native Spanish speakers talk to you or when you hear them talking on TV. During this practice, I will first read a paragraph in Spanish. After that, I will read each sentence in Spanish. Then I will translate it to English so you can understand what's missing. And then I will read the same sentence in Spanish one more time so your mind gets to connect the pieces together. Next, I will read the same paragraph in Spanish one more time so you can assess how much you are able to understand and compare it with your first try. We will repeat this process with each paragraph, and at the end, I will read the entire text in Spanish one more time so you can try to understand as much as possible. Okay, let's get started. Tres lugares interesantes para visitar en la Ciudad de México. Three interesting places to visit in Mexico City. Now, I will read the first paragraph in Spanish. Try to understand as much as possible and assess approximately how much you're able to understand the first time I read it. After that, I will read each sentence first in Spanish, then in English, and then in Spanish again. And after that, I will read the same paragraph in Spanish one more time so you can compare how much you understand the second time I read the paragraph, alright? Let's get started. La Ciudad de México es una de las metrópolis más grandes del mundo. Es un lugar complejo e interesante en donde la historia y la modernidad conviven todos los días. A continuación conoceremos tres lugares que deberías visitar la próxima vez que estés en esta gran ciudad. So, think of an approximate percentage of how much we're able to understand, and now we'll go over each sentence to help you understand what you may have missed. First sentence. La Ciudad de México es una de las metrópolis más grandes del mundo. Mexico City is one of the biggest metropolis in the world. La Ciudad de México es una de las metrópolis más grandes del mundo. Es un lugar complejo e interesante en donde la historia y la modernidad conviven todos los días. It is a complex and interesting place where history and modern times live together every day. Es un lugar complejo e interesante en donde la historia y la modernidad conviven todos los días. A continuación conoceremos tres lugares que deberías visitar la próxima vez que estés en esta gran ciudad. Next, we will get to know about three places that you should visit next time you are in this great city. A continuación conoceremos tres lugares que deberías visitar la próxima vez que estés en esta gran ciudad. Now, I will read the same paragraph in Spanish one more time so you can compare how much you understand this time with the first time I read it. La Ciudad de México es una de las metrópolis más grandes del mundo. Es un lugar complejo e interesante en donde la historia y la modernidad conviven todos los días. A continuación conoceremos tres lugares que deberías visitar la próxima vez que estés en esta gran ciudad. Good job. Now let's move on to the second paragraph. I will read it in Spanish first. El primer lugar en esta lista es el centro histórico, el cual se ubica en la zona donde los españoles comenzaron a construir la Ciudad de México en el siglo XVI. En el corazón del centro histórico podemos encontrar la Plaza de la Constitución, la cual comúnmente se conoce como el Zócalo, y es la segunda plaza más grande en el mundo después de la Plaza Roja de Moscú. So, try to think of a percentage of how much you got from that, and now let's go over each sentence, first in Spanish, then in English, and then in Spanish again. El primer lugar en esta lista es el centro histórico, el cual se ubica en la zona donde los españoles comenzaron a construir la Ciudad de México en el siglo XVI. The first place on this list is the historic center, which is located in the area where the Spaniards began to build Mexico City in the 16th century. El primer lugar en esta lista es el centro histórico, el cual se ubica en la zona donde los españoles comenzaron a construir la Ciudad de México en el siglo XVI. En el corazón del centro histórico podemos encontrar la Plaza de la Constitución, la cual comúnmente se conoce como el Zócalo y es la segunda plaza más grande en el mundo después de la Plaza Roja de Moscú.
At the heart of the historic center, we can find the Constitution Plaza, which is commonly known as Zócalo, and it is the second largest plaza in the world after the Red Square in Moscow. En el corazón del centro histórico podemos encontrar la Plaza de la Constitución, la cual comúnmente se conoce como el Zócalo, y es la segunda plaza más grande en el mundo después de la Plaza Roja de Moscú. Now I will read the same paragraph in Spanish one more time, so you can compare how much you get this time with the first time. El primer lugar en esta lista es el centro histórico, el cual se ubica en la zona donde los españoles comenzaron a construir la Ciudad de México en el siglo XVI. En el corazón del centro histórico podemos encontrar la Plaza de la Constitución, la cual comúnmente se conoce como el Zócalo, y es la segunda plaza más grande en el mundo después de la Plaza Roja de Moscú. Now let's go over to the next paragraph. I'll first read it in Spanish. El segundo lugar del que hablaremos es el Palacio de Bellas Artes. Esta joya arquitectónica completada en 1934 es considerado el centro cultural más importante de México y su fachada incluye elementos de diseño de los estilos neoclásico, Art Nouveau y Art Deco. Now I'll go over each sentence. El segundo lugar del que hablaremos es el Palacio de Bellas Artes. The second place that we will talk about is the Palace of Fine Arts. El segundo lugar del que hablaremos es el Palacio de Bellas Artes. Esta joya arquitectónica completada en 1934 es considerado el centro cultural más importante de México y su fachada incluye elementos de diseño de los estilos neoclásico, Art Nouveau y Art Deco. This architectural jewel completed in 1934 is considered the most important cultural center in Mexico and its facade includes design elements from the neoclassic Art Nouveau and Art Deco styles. Esta joya arquitectónica completada en 1934 es considerado el centro cultural más importante de México y su fachada incluye elementos de diseño de los estilos neoclásico, Art Nouveau y Art Deco. Now let's go over the next paragraph, first in Spanish. El tercer lugar en esta lista es la Ciudad Universitaria de la UNAM, la Universidad Autónoma Nacional de México. Este es un lugar que con frecuencia es ignorado por las personas que visitan la ciudad, pero es una excelente opción para quienes les gusta caminar. Now, sentence by sentence. El tercer lugar en esta lista es la Ciudad Universitaria de la UNAM, la Universidad Autónoma Nacional de México. The third place on this list is the University City of UNAM, the Autonomous National University of Mexico. El tercer lugar en esta lista es la Ciudad Universitaria de la UNAM, la Universidad Autónoma Nacional de México. Este es un lugar que con frecuencia es ignorado por las personas que visitan la ciudad, pero es una excelente opción para quienes les gusta caminar. This is a place that is often ignored by those who visit the city, but is an excellent option for those who like to walk. Este es un lugar que con frecuencia es ignorado por las personas que visitan la ciudad, pero es una excelente opción para quienes les gusta caminar. Now, I'll read the same paragraph one more time, compare it to the first time you heard it. El tercer lugar en esta lista es la Ciudad Universitaria de la UNAM, la Universidad Autónoma Nacional de México. Este es un lugar que con frecuencia es ignorado por las personas que visitan la ciudad, pero es una excelente opción para quienes les gusta caminar. Now let's go over to the next paragraph, first in Spanish. Este inmenso campus universitario se construyó en 1954 y desde entonces ha sido la universidad más grande en América Latina. El edificio de la Biblioteca Central es particularmente interesante y es digno de ser admirado. Está rodeado por murales que fueron creados usando miles de piedras de colores traídas de diferentes lugares del país. Now try to assess how much you got from that approximately, and now we will go over each sentence to make sure you understand all of it, okay? Este inmenso campus universitario se construyó en 1954. Y desde entonces ha sido la universidad más grande en América Latina. This immense university campus was built in 1954, and since then it has been the biggest campus in Latin America. Este inmenso campus universitario se construyó en 1954, y desde entonces ha sido la universidad más grande en América Latina. El edificio de la Biblioteca Central es particularmente interesante y es digno de ser admirado.
The building of the Central Library is particularly interesting and it is worth being admired. El edificio de la Biblioteca Central es particularmente interesante y es digno de ser admirado. Está rodeado por murales que fueron creados usando miles de piedras de colores traídas de diferentes lugares del país. It's surrounded by murals that were created using thousands of colored stones that were brought from different places of the country. Está rodeado por murales que fueron creados usando miles de piedras de colores traídas de diferentes lugares del país. Okay, now let's go over the entire article one more time. You can use this section to practice your comprehension skills. Tres lugares interesantes para visitar en la Ciudad de México. La Ciudad de México es una de las metrópolis más grandes del mundo. Es un lugar complejo e interesante en donde la historia y la modernidad conviven todos los días. A continuación conoceremos tres lugares que deberías visitar la próxima vez que estés en esta gran ciudad. El primer lugar en esta lista es el Centro Histórico, el cual se ubica en la zona donde los españoles comenzaron a construir la Ciudad de México en el siglo XVI. En el corazón del Centro Histórico podemos encontrar la Plaza de la Constitución, la cual comúnmente se conoce como el Zócalo, y es la segunda plaza más grande en el mundo después de la Plaza Roja de Moscú. El segundo lugar del que hablaremos es el Palacio de Bellas Artes. Esta joya arquitectónica completada en 1934 es considerado el centro cultural más importante de México y su fachada incluye elementos de diseño de los estilos neoclásico, Art Nouveau y Art Deco. El tercer lugar en esta lista es la Ciudad Universitaria de la UNAM, la Universidad Autónoma Nacional de México. Este es un lugar que con frecuencia es ignorado por las personas que visitan la ciudad, pero es una excelente opción para quienes les gusta caminar. Este inmenso campus universitario se construyó en 1954 y desde entonces ha sido la universidad más grande en América Latina. El edificio de la Biblioteca Central es particularmente interesante y es digno de ser admirado. Está rodeado por murales que fueron creados usando miles de piedras de colores traídas de diferentes lugares del país. All right, that's all for today's session. If you have any questions about Spanish or you need help with a particular topic related to your job, go ahead and ask me directly at spanishforyourjob.com/contact so I can help you directly or answer your questions on this podcast. Once again, if you have questions, you can ask me directly at spanishforyourjob.com/contact. Thanks for listening to 15 Minutes Spanish for Your Job. If you're enjoying this podcast and you find it useful, please let your friends know about it so they can also practice and improve their Spanish. See you next time. Hasta la próxima.